Les invitamos a ir descubriendo lo que esconde este proyecto de Nubeteca. Antes de nada, permítanos un breve ejercicio ortográfico, porque la Nubeteca es de entrada una cuestión de tildes y adverbios. Mientras muchos se preguntan ¿dónde está el lector?, nosotros quitamos la tilde y las interrogaciones. Nubeteca, ¿dónde está el lector? Mientras muchos restan, nosotros sumamos, apropiándonos del adverbio más. Decir Nubeteca es decir más lecturas, más lectores, más conversaciones. Pero no nos adelantemos. Vayamos paso a paso y empecemos por el principio. Nubeteca propone un modelo integral de servicios tanto a lectores como a bibliotecarios, ofreciendo una propuesta innovadora en el marco de las redes públicas de España. Muy buenos días. Espero que hayáis tenido todas y todos un buen viaje y que estemos dispuestos a, en esa pieza inicial de Alfredo Calozzi, donde había muchos ojos, el mundo de la lectura, hoy necesitamos muchas miradas. Y no solamente las miradas de los bibliotecarios o de los profesionales o los autores, sino miradas diferentes para plantear un poco que solamente desde la hibridación es posible la innovación. Y hoy vamos a remarcar algunos aspectos importantes en esto. Los lugares y las emociones, de alguna manera, son los activadores de las lecturas. Muchas veces, dependiendo de dónde estemos o dependiendo cómo estemos, pedimos unas lecturas u otras. Tanto las emociones como los lugares en nuestras bibliotecas a veces han estado un poco de lado. Todos los lectores teníamos que ir a un espacio físico a poder acceder a la lectura. Y en estos momentos desplazamos. El centro no es nuestro espacio, sino es donde está el lector. Y todo esto empezó en el año 2009 con un desafío que nos planteó el vicepresidente de la Fundación, don Antonio Basanta, que estará con nosotros, diciendo que la Fundación tenía que dar una respuesta nueva a lo que se nos venía encima. Se nos venía un cambio de época que significaba que nuestras bibliotecas, nuestros programas de promoción de la lectura tenían que cambiar radicalmente. Y hace 5 años, el 3 de febrero de 2010, iniciamos la investigación de Territorio eBook en compañía de varios de los profesionales que están aquí, entre otros el profesor Emilio Sánchez Miguel, que dirigió la investigación sobre análisis de la profundización en la lectura. Bueno, pues empezamos por el grupo de las personas de más de 55 años. En aquel momento, hace 5 años, nos dijeron cómo empezábamos por ese grupo si esas personas eran desconectados digitales. Ahí no hay nada que hacer. Esos ya lo damos por amortizado, decían algunos expertos. Bueno, nosotros empezamos por ellos. Y ahí a la derecha, entre todo el grupo, veis a una persona que es Lali. Lali en aquel momento tenía 78 años. Y Lali, al principio, decía a María Antonia, a su bibliotecaria de cabecera, que yo creo que esto no es para mí. Y María Antonia le dijo, vamos a ir juntas y vas a leer en este dispositivo porque a ti te gusta la lectura, da igual el soporte. Y entonces, ¿qué hizo Lali? Le acompañó María Antonia, pero ella de oficio era costurera y hacía patrones. Y le dijo que este dispositivo me lo manejo yo como está mandado. Hizo un patrón del dispositivo y lo tenía a su lado cada vez que empezaba a leer. Gracias a ese patrón, gracias a la compañía de María Antonia, es posible en 15 días, la investigación ya lo dice, ya no, esto no son ocurrencias, esto son certezas. En 15 días, si hay un profesional, un bibliotecario que acompaña al lector, da igual la edad que tenga, da igual la competencia tecnológica que tenga, que lee, empieza a leer, y hoy Lali, después de 5 años, sigue leyendo en digital. Y no les contaría algunas de las intimidades que Lali tiene en las destrezas digitales porque se quedarían asombrados. En cualquier caso, el otro reto también empezó en Badajoz.
en ese convenio que la Diputación de Badajoz y la Fundación tiene, y fue en una reunión en septiembre de 2011 con el diputado de Cultura que nos dijo: estamos en un cambio de época, Internet está ahí y nosotros tenemos que generar una nueva mirada a esa importante red de bibliotecas que tenemos en Badajoz. Esa fue la reunión y ese fue el desafío de que hoy estemos aquí. De alguna manera nos mandó al Servicio Provincial de Bibliotecas de Badajoz y a nosotros, como compañeros de viaje, necesitamos generar un nuevo modelo para que el medio rural tenga las oportunidades siempre presentes en torno a la cultura. Y hoy hay más posibilidades que hace 5 años, contrariamente a lo que pueda pensar. Bueno, a partir de esa reunión iniciamos un proceso de trabajo, tanto en Peñaranda como en la provincia de Badajoz, que de alguna manera redefiniera, entre otras cosas, los espacios físicos de las bibliotecas. Se nos están empezando a caer los préstamos, se nos empiezan a caer las visitas y hay otro mundo que nace. Y en ese mundo que nace no podemos estar ajenos los bibliotecarios y las bibliotecas. Y la pregunta en este caso es no dónde está la biblioteca, sino dónde está el lector. Vamos a ver. Imagina una biblioteca totalmente diferente. Una biblioteca suspendida en las nubes, que viaja y que vuela, que va más allá de donde tú estés, por muy lejos que sea. Una biblioteca para poder leer, pero también escuchar. Nací en 1632 en la ciudad de York, de una buena familia. Una biblioteca para compartir, enseñar, transmitir nuestro conocimiento a los que vienen detrás. Que va contigo allá donde tú vas. Y no te abandona nunca. Donde se facilita el acceso a personas de todas las edades. Una biblioteca infinita, con miles de volúmenes a tu alcance. Y que cabe en un bolsillo. Una biblioteca a la que no tienes que ir, porque es ella la que va hacia ti. Pero de la que tú también formas parte de manera activa. Y lo mejor de todo es que nadie te va a obligar a guardar silencio. Puedes compartir tu experiencia con los demás cuando quieras. Una biblioteca sin paredes ni puertas. Parece un sueño, pero existe de verdad. Es la Nubeteca.
Bueno, pues de alguna manera estos son los lectores donde muchos de vosotros y vosotras me imagino que os reconoceréis en vuestra actividad diaria, en vuestros lugares preferidos y que en ese momento queremos que la biblioteca esté conectada. De alguna manera lo que planteamos es que la biblioteca esté donde estáis vosotras y vosotros. Para eso necesitamos un cierto tamaño, para que este modelo tenga la posibilidad de aplicarse en el territorio, necesitamos un cierto tamaño. Y la Red Provincial de Bibliotecas de Badajoz, con el esfuerzo de los ayuntamientos, de la propia Diputación Provincial y la colaboración de la Junta de Extremadura, nos ofrece un tamaño razonable para hablar con otros. Y es en torno a esos 200 municipios con actividad permanente, con 200.000 socios, con 700.000 volúmenes. Y todo eso teníamos que dar un salto. Y ese salto lo tenemos que hacer es integrando cosas. Para integrar cosas necesitamos socios. Las bibliotecas, de alguna manera, los bibliotecarios, los lectores, solos no pueden cambiar un modelo que tiene que ser de innovación, que se tiene que desarrollar y que tienen que investigar. Y eso es lo que planteamos, encontrar socios que nos ayuden a buscar soluciones a los nuevos problemas que hay. Por ejemplo, la integración. De alguna manera, planteamos en un único escenario que estén integrados todos los servicios. Que cuando una persona se relaciona con su biblioteca pueda coger un libro prestado, pero también entrar para participar en un club de lectura o también para formarse o también para conversar o para dinamizar las lecturas que tenemos o generar proyectos entre bibliotecas. Por otro lado, esas posibilidades de integración lo hacen empresas que cumplen unos requisitos. Primero, unos requisitos de competencia, pero sobre todo unos requisitos de dar respuestas nuevas a las demandas que desde las bibliotecas tenemos. Por eso, la Diputación de Badajoz y la Fundación se asoció con una empresa en España que para nosotros es referencia en lo que significa el cambio de modelo de gestión de las bibliotecas públicas. Y es Odilo. Como socio tecnológico del proyecto, lo que hace es intentar que la vida de los lectores y la vida de los bibliotecarios sea mucho más fácil. Y para eso ha integrado catálogo físico y catálogo digital, gracias al esfuerzo de todo el equipo de profesionales, más de 40 dirigidos por Rodrigo, que tenemos la suerte de que nos acompañe, que se haya desplazado aquí. Y ellos han hecho un trabajo que tiene que ver con este sueño. Hace 5 años iniciamos Territorio eBook. Teníamos clubs de lectura, hicimos uno en Twitter, otro en Facebook, otro en blog, y aquello no acababa de cuadrar. Nos volvíamos locos a los investigadores. Hoy, yo creo que 10 horas antes de eso, sale la pantalla de estos señores y señoras que están aquí. La próxima semana entraréis en ese mundo de la mano de Carmen Posada, que llevamos unos meses trabajando con ella para poder entrar en un nuevo escenario de relación de los lectores con los autores y con los bibliotecarios. Eso es posible integrando todas las actividades que un club de lectura desarrolla. Decíamos que hay que integrar servicios. Uno de ellos es que en las bibliotecas hay lectores que leen, pero hay lectores que escriben muchas historias. Y esas historias normalmente las guardamos en los cajones. Primero, porque no le damos valor hacia afuera, tienen valor íntimo. Y segundo, porque no encontramos el canal adecuado para expresarlo en ese mundo. Otra empresa, otra nueva empresa que da respuesta a las necesidades que tenemos es Bubok. Sergio, su director, también nos acompaña hoy. Y le agradecemos mucho porque yo sé que tenéis, algunos de vosotros por lo menos, historias en los cajones. Las bibliotecas y los bibliotecarios las van a intentar animar a publicar a través de esa plataforma y no solo a publicarlas, sino que entrarán en nuestro catálogo de biblioteca para prestar a otros socios. Es importante que las bibliotecas sean activadoras, sea un espacio creativo, donde la gente que tiene que contar historias, no solo los grandes escritores como
Carmen o Luis, que nos acompaña también, sino todos nosotros tenemos esas ganas de expresar o de recordar vivencias. En el préstamo tenemos hasta ahora muchas dificultades de poder dar respuesta a los lectores para hacer un sistema ágil y accesible. Nos hemos encontrado desde hace 5 años con una empresa nueva que viene de otro mundo y que aterrizó aquí en el mundo de la lectura y dijo, esto hay que darle una nueva mirada. Y esa es 24 Symbols. Uno de los socios fundadores, David, nos acompaña también y le agradezco mucho que esté con nosotros porque van a tener ustedes la oportunidad de acceder a 10.000 títulos a través de la plataforma de Odilo durante préstamo de un mes, con prórroga de otro mes y con pocas dificultades de barreras tecnológicas que le hagan decir lo quiero, lo leo. Para nosotros eso es clave para que podamos hacer una competencia leal a lo que es una red de piratería ilegal. Las bibliotecas, si tenemos posibilidad de acceso, estoy convencido de que daremos esa batalla legal porque todos los lectores vendrán a nosotros porque podrán hacer en 2 clics acceder a la lectura. Con 24 Symbols eso es posible. Tenemos 10.000 suscripciones a disposición de todos ustedes para que activen la posibilidad de acceder a todo un mundo de lecturas muy diversas. No concentremos solo en 4 títulos, sino que hay mucha gente que escribe y cosas interesantes. Tenemos desarrollo, tenemos innovación y necesitamos seguir alimentando este proceso con la investigación. Nos acompaña también el director de un grupo de investigación de la Universidad de Salamanca, José Antonio Cordón, que lleva trabajando con nosotros los últimos años, lo mismo que el equipo que dirige Emilio Sánchez Miguel, porque en el mundo de la cultura y también en el mundo de la lectura, en general, por parte de los profesionales, a veces tenemos muchas ocurrencias. Y las ocurrencias, como decía antes, no son buenas consejeras. Cuando necesitamos tiempo de trabajo lento, esto es un trabajo lento, para generar hábitos para toda la vida. La investigación, los equipos de investigación, lo que nos van es marcando dónde están esas coordenadas que nos siguen para buscar un camino nuevo y además que sea firme y que conceptualmente eso tenga posibilidad de un objetivo que tiene la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez, que es plantear que este modelo que aquí se desarrolla en este territorio, de la mano de la Diputación de Badajoz, puedan otras redes de bibliotecas de otras provincias aprovechar lo que aquí estamos aprendiendo entre todos. Por lo tanto, esa transferencia de conocimiento necesitamos el propio equipo de investigación para desarrollarlo. En definitiva, lo que queremos resumir con este proyecto es que ese será el acceso de la web de la Nubeteca, desde el que lanzaremos el acceso a la plataforma de Odilo y de la Diputación, donde tendrán todos los servicios. Tenemos los servicios integrados, tenemos nuevas iniciativas de formación, vamos a plantear a todos ustedes una ITV digital, es decir, todos los cacharros que tenéis en casa para leer, la biblioteca los podéis llevar a la biblioteca y vamos a ponerlos listos para leer, porque hay muchas barreras que dificultan el sistema operativo, la versión, la no sé qué, que al final hace desistir a muchos lectores. Tenemos un nuevo proyecto de innovación que vamos a hacerlo poco a poco, que es que la cultura maker, la cultura creativa, la cultura del hacer tiene que entrar en la biblioteca y tiene que entrar en la biblioteca de la mano de esos dispositivos que habéis visto ahí fuera, de impresoras 3D, de drones, y tenemos que aplicarlo al mundo de la lectura. Un nuevo universo de lectura se abre y por lo tanto tenemos que investigar ahí. En definitiva, esos espacios, los espacios físicos que van cayendo de los usos tradicionales, tienen que nacer con una nueva vida. Y esa vida la tienen que dar los lectores, los bibliotecarios y un montón de agentes que tienen que entrar nuevos en esos espacios de la lectura. En definitiva, esta es una puerta abierta a una nueva manera de leer, a una nueva manera de conversar, a una nueva manera de crear. Y eso es, en definitiva, Nubeteca. Les animo a que compartan con nosotros esta aventura porque sin ustedes Nubeteca no tiene ningún sentido. Así que seguiremos atentos dónde está el lector, es decir, dónde están ustedes. Muchas gracias.
Thank you.